Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Un segundito. Entró al chat. Andrés, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Qué bueno, ya creo que hoy ya pude arreglar lo que ayer no me salía. Voy a poner mi cámara. Voy a poner mi cámara y me está ayudando. Acá David para ver si todo esto sale bien. Vamos a ver. Entonces, David me confirma. Ayer me dijeron que les haría un recuadro negro, ¿vale? Entonces, voy a poner la cámara a ver qué pasa. ¿Listo? Hola Camilo, buenas noches. ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Y tú cómo vas? Perfecto el audio y el video. Gracias, Andrés. Ahorita volvió a salir el cuadro negro. Creo que es cuando pongo la cámara. A ver, la voy a quitar. No, nada que hacer. Entonces, no. Solamente voy a dejar la cámara sí, es la cámara. Ah, pues nada que hacer. Los que quieran, pues que entren acá y me vean, porque si no, pues no podemos así. No podemos así. Listo. Un saludo acá para Melissa. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Ever? Bienvenidos todos. ¿Listo? Un segundito. Voy entonces a transmitir en Facebook. Ya pues claramente sin cámara. Me va a tocar comprarme una cámara para poder transmitir en ambas. Pero bueno. Hola Alberto, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo están? Bueno, tenerlos por acá. Ya casi los leo rápido. Ya no los dejo en espera como antes, que dirán, Sebastián no nos responde las preguntas. Ahora sí ya. Todo perfecto. Si quieres por acá, me parece mejor. Me parece mejor, porque es que preguntas y respuestas, aquí es como, creo que incluso acá yo les puedo responder escrito y todo, entonces, creo que mejor por acá, aunque ya me están hablando por preguntas y respuestas. Luis Enrique, ¿cómo vas? Y David me está hablando, bueno, igual, por donde quieran, igual puedo tener los dos recuadros abiertos. Hola, John, sí, claro que sí, también analizaremos, pues tendremos una sesión de backtesting de scalping, pero por supuesto que sí, después si nos queda un tiempito, analizamos. Por el otro, David, por chat. Hay uno que es el chat, pero pues, no, bueno, por donde quiera. Listo, ahí ya acabamos de iniciar en Facebook. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo va Rafael? ¿Cómo va Javier? No puedo poner mi cámara porque resulta que cuando pongo la cámara aparece un recuadro negro en Zoom. Entonces, los que quieran verme, pues vayan a Zoom. Hola, Fer, bienvenido. Listo, gracias, gracias, David. Sí, pues si quieren mejor por el chat. Y aquí ya los leo súper bien, perfecto. Todo perfecto, ya estamos en vivo en Facebook. Hoy tendremos entonces así es, a ver, se siguió subiendo duro el eurodólar. Ahora lo revisamos en el scalping. ¿Cuál es el enlace para Zoom? Me pregunto por acá, claro que sí, ya te lo paso. A ver, un segundito. ¿Cómo es que hacía yo? Participantes, invitar. Copiar link de invitación. Se los voy a poner en los comentarios, ¿vale? Listo. Giovanni, muy buenas noches. Ramón, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo van? Javier, ¿cómo estás? Les acabo de dejar el enlace. Listo. Ahí tienen el enlace para unirse a Zoom. Voy a quitar esto por acá. Ya creo que se pudo solucionar el tema. No volvió a aparecer. No sé por qué. Estaba todo perfecto y se volvió a aparecer este recuadro. Oh. ¿Qué le pasó? No. Estaba súper contento. Un segundito que volvió a aparecer. Ay, Dios, ¿qué pasó? La barra sí volvió a aparecer. Se había quitado ya. Ya estaba súper contento. Ay, qué pereza. Qué pucha. No sé qué pasó, pero volvió a aparecer esa barra. Oh, sí, ya hoy es miércoles, Luis, volando, ¿no? Hola, Marcos, del petróleo, la verdad, de noticias de petróleo, no estuve. ¿Qué pasó? Cuéntame, Marcos, porque la verdad yo estuve. No, no sé qué pasó. No tengo ni idea de qué le pasó a esto. Se había quitado. Voy a quitar esto, a ver. Ah, no, si quito esto, entonces me dice que salir de la sesión.
Creo que es como cuando envío el link de invitación, alguna cosa. Esperen a ver un segundo, lo voy a dar ok. No, no se quita. No se quita. No se quita. Bueno, tocó así porque ¿qué más hacemos? Bien, haremos entonces un backtesting de scalping. Antes que nada, vamos a leer el aviso legal y riesgo. Recordemos que operar con contratos por diferencia. CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Muy importante que la información presentada no es una recomendación de inversión, tampoco es asesoramiento financiero. Regálame un segundo porque tiene que haber una forma de hacer esto. Controls, Hide Video Panel, Show Names of Validators, Disable Participants Annotation, Meeting Info, Record, Chat. Ni idea. ¿Algún comentario acerca del tratado que firmó Trump hoy con México y Canadá? Luis, la verdad te soy muy sincero, hasta ahorita, hoy todo el día, bueno, por la mañana alcancé a ver algo de gráficas, pero estuve muy ocupado con otras cosas. Que estoy también en un proyecto de exportar limones y la verdad estuve muy, pero muy concentrado en eso. Entonces les agradezco si me quieren actualizar en temas de noticias, pues aquí estoy para que me actualicen. ¿Listo? ¿Vale? Marta, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, entonces hoy les traigo una estrategia. Bueno, ya la habíamos comentado hace 8 días, creo que fue hace 15 días, no recuerdo exactamente. Pero hablamos de una estrategia de hace 8 días exactamente. Hola, Mila, buenas noches. De una estrategia de backtesting, perdón, de scalping. Hoy vamos a hacer un backtesting de scalping. Escogí pues varios pares que no se ven acá. Bueno, un momento, abro el calendario económico. Una vez por acá. Pa, pa, pa. Listo. Lo dejamos acá. Y empecemos entonces a ver. Marco Antonio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Yesid, bienvenidos. Bienvenidos a todos. Bien, entonces, vámonos con eurodólar. Vamos a ver, el eurodólar tuvo una subida fuerte. No me la esperaba, pensé que ese rechazo general que tuvo ayer iba a ser bajista, pero bueno, así son los activos. Mostró un rechazo general y después se pegó, la verdad, una subida impresionante. ¿Listo? Hola Milton, buenas noches, ¿cómo estás? Se pegó una subida impresionante. Vamos a ver, digamos que este tipo de subidas, pues si se dan cuenta, fue una super vela de rango amplio que se dio en el marco de 1 hora. Creo que ni siquiera en el marco de 5 minutos se hubiera podido aprovechar. Recordemos entonces que tenemos en la estrategia Scalping 3 promedios móviles. Tenemos en la EMA 8 en rojo, EMA 13 y EMA 21. ¿Listo? Rojo 8. Verde 13 y azul 21. ¿Listo? Estos sí son exponenciales, ¿vale? Sí, así es, Daniel, gracias. Cristian, pues sí, en estos momentos creo que cualquier forma de hacer trading nos sirve porque el mercado está un poco loco. Miren que aquí tuvimos, por ejemplo, recordemos que la estrategia entonces parte de que uno, en el marco de 1 hora, pues el precio se está ubicando por encima de las medias móviles. En este caso, dijimos que si hace cola, pues no contamos, simplemente contamos el cuerpo. Aquí hubo una entrada, ¿vale? Una entrada rápida. Miren que esto fue, no sé incluso qué tanto, creo que nos daba como el 1 a 1, ni siquiera creo que hubiera alcanzado a dar el 2 a 1 o el 1.5 a 1, algo así. Después se hubiera devuelto. Y acá sí que no dio ni un solo patrón, ¿vale? Ni un solo patrón, el estirón. Se dio pues de manera absolutamente rápida, pues bueno, di una P, pero yo prefiero más el pullback. Giovanni, Bandas Bollinger. No, es que esto lo hago es más que todo para explicar la estrategia de scalping, porque hace 8 días expliqué esta estrategia que también es muy buena, digamos, para operar y demás, es súper buena. ¿Listo? Por el momento toca puro técnico, lo fundamental puede dar despiste. Así es, completamente de acuerdo contigo, Ronald. Completamente de acuerdo. Bueno, listo, entonces.
Después de que presentó esa fuerte subida, pues claramente el precio entró en un enrangamiento. Sabemos que como scalpers o como traders intradía o como cualquier tipo de traders que seamos, pues no nos sirve ese enrangamiento. Por acá nos pregunta Camilo, Sebastián, ¿en esa estrategia se maneja el mismo nivel de riesgo o se debe disminuir por la mayor cantidad de operaciones que pueda? Yo creo que si sabes que es bueno disminuirlo, pues desde que tú no te pases del 1 o 2% por operación, está perfecto. ¿Listo? 1 o 2% por operación está perfecto para la estrategia. Hendrix, bienvenido, buenas noches. Yo creo que el euro no presentó. Yo quiero quitar esto, de verdad, quiero quitarlo. Quiero quitarlo, pero no sé. No, es algo como que me está alertando. A ver, wow, un segundo. Stop video mute. Hay que haber una forma de disable participants hide video panel. No, era ese. Hide floating meeting. No, porque si quito estos, entonces. Optimize share to full screen video clip. Bueno, no sé. Tocó así. Jorge, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, nos tocó a la antigua. A la antigua. Vámonos a Libra. A ver, vamos. La idea es que hagamos entonces. Uy, yo iba a decir, se puede sacar las gráficas de MetaTrader. Eso hubiera sido excelente. Libra dólar. Vamos a ver. Vamos entonces a irnos. Segundo, le damos un poco de zoom y empezamos acá con unos objetos a identificar entonces las zonas, por ejemplo, donde el activo estuvo alcista. Vale, entonces, según yo recuerdo, vámonos entonces a marcar esta fuerte lateralidad y en la ruptura de la misma nos vamos a ver si hubo alguna oportunidad en el marco de 15 minutos, de 5 minutos, perdón. Listo. Entonces, esta fue la lateralidad. A ver, un momento, miro. El precio se empezó a ubicar por encima. Listo. Exactamente después de que se vulneró. Se me fue. Se me fue, por acá está. Después de que vulneró la fuerte lateralidad, el precio ya se empezó a ubicar por encima. Entonces, vamos a hacer el backtesting. Listo. Miren esto. Recién el precio se empieza a ubicar por encima de los tres promedios móviles. Entonces hace el primer patrón de pullback. Mírenlo acá. Aquí viene y hace el pullback. Voy a poner esto en rojo. Lo hace exactamente a la EMA de 13. ¿Listo? En ese punto, entonces yo puedo trazarle una orden de compra. Recuerden que yo siempre trato de evitar las colas. Una stop loss, que eso estaría más o menos como unos, no sé, creo que son 7, 8 pips. Claramente, aquí se hubiera activado. Creo que únicamente nos habría dado el 1 a 1 en esta operación. ¿Listo? Vamos a ver si le puedo trazar entonces un FIBO. Y miramos exactamente cuánto habría sido. Sí, exactamente un 1 a 1. Bien, un 1 a 1. Y después, la media móvil, Marta, es una, esta sí es una SMA de 200. ¿Listo? Bien. En este punto tuvimos entonces una entrada rápida, ¿listo? Fueron 5, 10, 15, ya al minuto 15 teníamos, digamos que nuestro trade cerrado. La Ulises, buenas tardes. Se llama Demo Helper, ¿listo? Mauricio Pura Vida, ¿cómo estás? Bienvenido. Tuvimos entonces, habríamos tenido una entrada. Vamos a ver si tuvimos algo más de entradas. Aquí, por ejemplo, miren cómo falla el patrón porque ya viene la ruptura de las tres medias y eso ya no nos sirve. Además, el pullback se dio de manera muy extensa, no nos hubiera servido. Vamos a ver, por aquí el precio no estuvo en ningún momento presentando ningún tipo de oportunidad. Por acá cayó. Volvamos a cuando el activo empezó a subir, a ver si tuvimos alguna oportunidad para scalping. Aquí rompe los tres promedios, no nos sirve. Aunque el patrón se hubiera cumplido, no nos sirve. Aquí tampoco rompió los tres promedios, tampoco nos sirve. Y después ya entró en una fase de lateralidad, ¿vale? Entró en una fase de lateralidad. Un segundo, un segundito. ¿Cómo es que se cambia esto hacia arriba? Hay una forma, ¿no? Uy, pucha, un momento. Me cambió todo.
Hay una forma de poner A ver, hay una forma. No, se puso más chiquito. Bueno, no sé, creo que fue cuando compartí el enlace. Pero bueno, voy a tenerlo a la mano la próxima. Este webinar es para cualquier trading. Y sí, por supuesto que sí, Sebastián, bienvenido para cualquier tipo de trading. Hoy estamos hablando, arrástralo. No me deja, no sé por qué no me deja, no sé. A ver, vamos a ver. Pero esta es mi pantalla principal. Lo que puedo hacer es no mostrarla en las otras dos pantallas. Pero esta es la única que me permite dibujar. Si alguien me puede ayudar. Pero dar es bloquear. A ver, aquí Miguel me está ayudando. Dale desbloquear barra de tareas y listo. Entonces, ¿dónde? A ver, show taskbar, all taskbar, navigation. Sí, es que la verdad es súper incómoda. Clic derecho, a ver, dale. Ta, 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 listo. Clic derecho. Lock. Espérame a ver si con Miguel lo logramos. Creo que mis conocimientos sobre la barra de tareas no son los mismos de trading. Qué pena estar haciendo esto en vivo, pero es que la verdad es súper cansón tener esa cosa ahí. A ver si ya. No, no se quita todavía. No sé por qué no se me deja. A ver. Es que si la arrastro, se me arrastra hacia arriba. Lock, a ver, entonces lock the taskbar tampoco me deja, no sé. Sí, mira, le di lock the taskbar y tampoco. No me, o sea, me deja. No, no me deja. No me deja. Bueno, hay que hacer. Sigamos así porque si no, entonces voy a estar toda la clase con la barra de tareas. Libra dólar en el marco de 5 minutos, entonces nada, no nos habría dado ningún trade, ¿listo? Ningún trade nos habría dado en la libra dólar, por eso puse varios activos, para que estemos entonces mirando a ver si alguno de ellos nos habría dado una oportunidad, ¿vale? Vamos a ver si de pronto tenemos euro, libra, dólar australiano, ¿listo? El dólar australiano también presentó una fuerte subida, ¿listo? Presentó una fuerte, fuerte subida. Al contrario, déjalo un lock, ok. Creo que ya, vale. Pero tampoco. ¿Ves que no me deja? No me deja arrastrarla. Es súper raro. Y es que no sé qué es lo que pasa con Zoom. Es como una notificación emergente que sale de Zoom y es eso lo que me tiene, lo que hace que la no se me no se esconda. Auto hide taskbar. Ahí le doy ok. Y no, no se quita. No se quita. Darle esto acá. Y bueno, listo. Entonces, dólar australiano. En el marco de una hora, miren que tuvimos varias oportunidades. Sí, va a tocar Hendrix, va a tocar buscar en YouTube. Epic Pen es una herramienta para dibujar en pantalla. Si no, yo tengo Demo Helper, pero entonces ves que yo tengo acá precisamente. Queda acá los números donde yo cambio. Si no fuera por los números, pues nada, no me importa. Sí, yo sigo acá. Perfecto. Pero también había una forma de pasarla hacia arriba, pero ya se me olvidó incluso cómo se hace esa forma. No, esto es la herramienta de tareas. El link de Zoom. Cristian, claro que sí, ya te lo paso. ¿Vale? Ya, te lo estoy copiando y te lo acabo de copiar y te lo acabo de pegar. ¿Listo?
En la parte superior derecha de MT4, el segundo icono es el de los perfiles, desde ahí los puedes sacar. En la parte superior derecha de MT4, el segundo icono. Ah, bueno, sí, sabes que sí. Desde ver, creo que puedo cambiarlos. ¿Dónde es que? Charts. Sí, template. Timeframes. Pero, sigamos entonces con el dólar australiano. Perfecto. Tenemos entonces el activo que tuvo. Claramente hemos visto que los pares direccionales están subiendo fuerte. Ya hemos visto, yo creo que lo más común acá, lo más común acá es ver que todas las sesiones, el activo o los activos, perdón, hacen algo distinto. En la sesión europea, generalmente los pares direccionales, entre ellos dólar australiano, empiezan a caer. Y los pares direccionales empiezan a caer y el dólar, donde el dólar está como nominador, como el dólar contra el canadiense, empiezan a subir. Y en la americana todo empieza a cambiar. La americana es muy extraña, ¿listo? Es muy, pero muy extraña. File, profiles, perfecto. Ah, listo, ¿no? Ya, perfecto. Ya, muchas gracias, Andrés. Gracias, gracias. Ya con esto, perfecto. Ya no me toca ir a quitar esto. ¿Listo? Gracias, gracias a todos. Entonces, vámonos aquí a 5 minutos, bien, y vamos a empezar a hacer el backtesting desde atrás. Vamos a ver si se cumplió, ¿listo? Vamos a ver si lo que habíamos hablado la vez pasada tuvimos claramente entrada y si la tuvimos, por supuesto, si se hubiera podido programar, vamos un poco más atrás. A ver, vamos a trazarle por acá una figura a esto con el fin de mirar el momento exacto, el momentum de la tendencia alcista se dio en esta ruptura. Vamos a ver si en 5 minutos la identificamos. Listo. Y vamos a ver entonces qué tuvimos, si hubo alguna que otra oportunidad haciendo la estrategia entonces de scalping. Listo. Entonces salió de la lateralidad. Miren cómo el activo. Efectivamente, aquí habría habido una oportunidad. Fíjense, fíjense que el activo viene y esta vela, bueno, yo creo que podría haber sido considerada incluso esta, toca, hace el pullback. David, ya estamos por Zoom. Ahí acabo de pasar el link, ¿vale? Acabo de pasar el link. Esta vela toca en la EMA de 8 y yo hubiera programado entonces, según la estrategia, una orden cortando las colas por acá. A ver. Esta, miren cómo me hubiera activado la orden inmediatamente. Estuvo lateral, lateral, lateral. 5-10 en 10 minutos. Inmediatamente, pues me saca en stop loss. ¿Listo? Eso hubiera sido entonces esta situación. Por supuesto, sabemos que en el scalping, pues como son varias operaciones que se están ejecutando, tenemos que tener en cuenta que van a haber varios stop loss. Lo importante es que podamos pues, tener más beneficios que stop loss. Entonces, listo, me sacó, el activo empezó a ubicarse por debajo, nuevamente se ubica por encima y miren cómo aquí nuevamente me da un patrón, pero que no se hubiera cumplido. Fíjense por qué programar es tan importante. Aquí el activo viene y respeta la EMA de 8, hace una cola en la de 13, pero la toca. Yo le habría podido programar una orden de entrada que no se hubiera desarrollado en ese primer patrón. Ya cuando se daña, pues claramente yo anulo mi orden y sigo. A ver, por acá hubo otra. Aquí hubo otra. Aquí creo que en la libra habrían habido varias entradas. Vamos a ver, vamos a cortar las colas. ¿Listo? Perfecto. Aquí el activo empezó a subir. No alcanza a tocar la relación riesgo-beneficio de 1 a 1. Cae, no alcanza tampoco a sacarnos en stop loss. Sube, ahí estuvo muy enrangado. Finalmente viene y la toca. La libra, pues claramente uno en una estrategia de scalping que quiere entrar en una tendencia alcista o bajista, pero fuerte. ¿Listo? José, buenas noches. Qué bueno tenerte por acá. Bienvenido. Perdón, Sebastián, ¿puede dar un brochazo en las estrategias? Que hoy es mi segundo día para entender mejor la idea. Por supuesto que sí, Ronald. Entonces, mira, tenemos dos marcos de tiempo, el de 1 hora y tenemos el de 5 minutos, es una estrategia de scalping. Tenemos tres promedios. Acá este cuarto es una, digamos que lo utilizo yo para mi estrategia tradicional, la estrategia, digamos,
tipo swing o intradía, ¿no? Digamos que casi no lo utilizo para scalping, no sirve mucho. Y por aquí me habían dicho Task Per Location cambiar por app, la ventana que se abre por properties. Bueno, igual ya pudimos acá. Listo. Importante, si el precio se ubica en una hora por encima de los tres promedios móviles, te está confirmando que es un momento para ejecutar compras. Si el precio se ubica por debajo, te está confirmando para un momento para hacer ventas. ¿Dónde negociamos? Pues en el marco favorito para los scalpers, que es el marco de 5 minutos. Entonces, ya que estamos en mercado en vivo, por supuesto, estamos en un horario, en una sesión asiática donde no hay casi movimiento. Pero podemos empezar entonces a ver si en este momento podríamos empezar a programar. Miren esto, el activo se está ubicando por encima de los tres promedios móviles, ¿sí? Listo, digamos que estamos ante una tendencia alcista en el marco de una hora. Yo me voy a 5 minutos, el pullback a los promedios no sirvió, ¿vale? No sirvió, por el contrario, está ubicándose por debajo. Es decir, que me arruina completamente la estrategia, entonces no puedo hacerlo. Vámonos entonces acá a, ¿cómo era? File. Profiles, ta, ta, ta. Listo, scalping euro, ah bueno, acá ya lo puedo pasar, dólar yen, vamos, yo tenía el dólar, quiero ver el dólar canadiense, listo, porque el dólar canadiense parece que presentó bastantes oportunidades. En el marco de una hora, si recuerdan, bueno, este activo ahora me parece alcista, pero ayer cayó fuertemente, miren cómo el activo viene. Hace, digamos que esta pequeña subida, ¿listo? Hace el enrangamiento en plena sesión asiática, lo común, digamos que la lateralidad, por acá la tenemos. Viene aquí, en este caso, podemos tomar la media móvil de 200. Cae por debajo de esa media y empieza a caer por debajo de todas las medias. Eso es lo que nos confirma el momentum de entrada, ¿vale? Ese es el momentum de entrada. Entonces, lo que yo voy a hacer a ponerle un rectángulo para guiarme el momentum acá, listo. Me voy a 5 minutos, listo. Y voy a ver en qué momento me presentó una oportunidad para haber entrado en un trade de rápida ejecución y rápida gerencia. Entonces, aquí estaba lateral, esto no cuenta, no cuenta, no cuenta, no cuenta, no cuenta. Aquí el activo salió de esa lateralidad y se empezó a ubicar por debajo de sus EMAs. Miren que aquí hubo un trade interesante, muy, pero muy interesante. Hace el pullback, respeta la EMA 13 y la 8. Yo entonces había podido entonces hacer algo así, más o menos. Inmediatamente el activo se desborda. ¿Listo? Se desborda. Cayó bastante. Ya sabemos que en una estrategia de scalping yo no voy a dejar la operación abierta bastante. Simplemente yo tomo beneficios, por ejemplo, en el 2 a 1 o en el 3 a 1 máximo. Entonces no hay que decir, ah, es que hubiera tomado beneficios 6 a 1 porque no hubiera sido así. Laura, claro que sí, mira, entonces, la roja 8, verde 13 y azul 21. Sebastián, haciendo backtesting de scalping me ha pasado que el spread recorta mucho las ganancias. Así es. Completamente real, Milton, el spread. Por eso es muy importante operarnos. Bueno, primero, número uno, operar con un broker que tenga bajo spread, como lo es Tickmill, que Tickmill tiene niveles de spread supremamente bajos. Y número dos, operar activos, primero en sesiones muy líquidas, como lo son la europea y la americana, y activos que tengan bajo spread. Digamos que el dólar canadiense, desde la sesión europea, es un activo que el spread baja bastante. Ahí donde está el precio podemos comprar, nos pregunta Cristian. Vale, ya lo revisamos porque tengo que pasarme una hora para verificar que todo esté bien. ¿Listo? Sebas, perdón, esos indicadores, ¿cuáles son? Yo suelo usar dos, EMA y EMA. Estos son EMA de rojo 8, verde 13, azul 21. ¿Listo? Pero son los tres son EMAs. Listo. Entonces, tenemos por acá. Vamos a ver si hubo alguna que otra entrada. Por aquí habría habido una entrada. Sí, vamos a ver. Sí, claro que sí. Mire, entonces, claro, aquí tenemos nuestra relación riesgo-beneficio perfecta, pero acá, por lo que estoy viendo, nos hubiera dado un stop loss. En este punto, claro, aquí hubo el pullback, toca, inmediatamente se activa la orden, el activo pues nos da un stop loss, lo cual es completamente normal. No nos podemos asustar porque es una estrategia donde son más los trades que tienen que salir bien que los que salen mal. Común.
Vamos a ver, por aquí hubo otra, pero no me gusta el pullback. A mi manera de ver, no me hubiera gustado. Aquí sí que hubo uno, excelente, una formación en B, que es incluso un patrón que a mí, ustedes saben que me interesa bastante. Hace, miren cómo respeta la media móvil de 13 y hubiera caído, pues nos hubiera dado, por ejemplo, el 3 a 1. Listo, dos operaciones rápidas con un 6 a 1, un stop loss, me deja un riesgo-beneficio de 5 a 1. ¿Listo? Así es, Diego. Muchas gracias por recordarlo. Es muy importante. Si uno lo hace en sesión australiana y sesión asiática, el spread se lo come y no solo el spread. Pues miren que uno sería muy aburrido porque no. Si se da el patrón, seguramente no habría movimiento y pues así las cosas no sería interesante. En este punto me dices que si se pudiera comprar, el tema es el siguiente. Mira que el activo se está ubicando por debajo de las EMAs en el marco de una hora. Así como cuando hacemos el análisis tradicional. El mejor, digamos, el mejor marco de tiempo es el diario. En este caso, para scalping, el marco de tiempo es el de una hora. Siendo las cosas así, pues es importante que el de una hora se ubique por encima de los tres promedios móviles. ¿Bien? Por un segundo, porque no sé qué se me hizo. Mi cámara se me perdió. Javier, mi Fibonacci, hay varios videos donde te lo configuro, ¿listo? Ahí están en diferido o lo puedes buscar en YouTube también, los webinars de Tickmill, mi nombre es Sebastián Hernández. Hay muchos videos donde yo explico la configuración del Fibo, ¿listo? Te recomiendo para que los mires. Bien, esto es el dólar canadiense. ¿Qué podemos esperar del dólar canadiense? Ahora lo revisamos, ¿listo? Acabemos esto con el scalping. Y nos vamos a revisar los activos de manera tradicional. Listo, el último que tenía que quería poner es el yen. Vamos a ver si el yen presentó alguna oportunidad. Solamente tuvo una pequeña, digamos, solamente en la americana se habría podido hacer algo. Listo, vamos a revisarlo. Entonces acá vamos a ponerle la zona exacta donde me da las entradas. Vamos a cortar únicamente, vamos a poner la zona bajista. Me voy a 5 minutos. Quito el auto scroll. Y empezamos entonces, listo. La etapa bajista se dio, miren que acá incluso en el marco de 5 minutos lo marca, sale de esa gran etapa 3, porque las etapas ocurren en cualquier marco de tiempo, y me empieza a presentar patrones. Miren que aquí tuvimos uno, por ejemplo, vamos a ver si nos hubiera dado, aquí, bueno, aquí no, perdón, aquí lo superó las tres medias, ya esto no sirve. Este de acá se hubiera servido, listo, cortamos las colas. Y ponemos, no voy a quitar este porque si no, entonces se me dificulta la visión. Perdón, acá, listo. Un 1 a 1, listo. Sabemos que tomamos algo de beneficio y ponemos stop loss en break even para, pues, si ocurre algo como esto, no irnos en stop loss. Posteriormente, el activo se ubica por encima, no hay nada. Aquí no nos da patrón. Mire que lastimosamente en esta fuerte caída, el patrón se dañó. El patrón se dañó porque cuando sube, rompe y ya, entonces yo no puedo programar esa operación porque se violaría entonces digamos, la estrategia como tal. Y después, pues aquí hubo una, ¿vale? Que toca exactamente la EMA de 8. Nos habría dado un 1 a 1 también, muy poco la verdad. Y creo que después de eso, ya no hay nada. Tal vez esta, pero esta nos habría dado un stop loss. Y por acá no pasó absolutamente nada. Master, ¿una operación de scalping se podría convertir en intradía o swing? Yo la verdad recomiendo que no, Byron, porque es peligroso, ¿vale? Es peligroso porque te puede coger un gap, pueden haber varias situaciones que no quieras tener. ¿No sería más cómodo usar una RSI o MACD para encontrar divergencias? Pues sí, también te sirve, ¿sabes? Anonymous. Bueno, aquí apareces Anonymous. Sirve, claro que sí. Yo doy, digamos que la idea es que cada quien entre a negociar según sus aspectos. Yo les doy uno, pero claramente su estrategia la pueden, digamos que, complementar. He notado que cuando las medias móviles están casi juntas, todas van a dar un gran movimiento. ¿Por qué? Pues digamos que el papel de las medias móviles lo que hacen es tratar de mostrarte la ubicación exacta, el promedio del precio. Entonces, cuando se alinean, seguramente lo que te están mostrando es que también hay fuerte volumen y cuando hay fuerte volumen, pues las cosas pueden mejorar. ¿Listo? Uy, creo que un bajonazo de luz, pensé que se iba a ir. Listo. Bien. No hubo mucho, por lo menos en los pares que vimos, que fueron euro, libra, australiano, canadiense y yen, alguna que otra operación. Digamos que un scalper generalmente hace más de 12 operaciones al día.
Sin embargo, pues con el mercado como estuvo ayer, no hubo tanto. Ahora, vamos ahora sí a darle una revisión general de activos a esto. Bien, ahora sí vámonos a ver. Vamos a ver los activos uno por uno. Vamos a ver qué tenemos. El euro dólar. El euro dólar ha estado rebelde. Miren, por acá creo que Luis nos compartió el enlace del FIBOR. Luis es el mejor de todos. Muchas gracias, Luis. Eurodólar, a ver, en el marco diario está presentando un excelente patrón que es un sándwich alcista. Bien, aquí lo tenemos, un bullish sandwich. Esta resistencia parece que se la quiere llevar, el 1.13. Parece que se quiere llevar esa resistencia. Finalmente sí tuvo la fluidez alcista. Tocó la resistencia, se la quiere llevar. Por encima de esa zona tendría mucho espacio. Es un excelente patrón. No les miento. Digamos que es un patrón que a mí me encanta. Finalmente respetó la línea de tendencia y cada vez que la tocaba, subía una, dos, tres veces. Lo hizo de manera perfecta. Jorge, claro que sí. Te recomiendo cualquier divisa. Te recomiendo cualquier divisa y te recomiendo el DAX 30 bastante, ¿listo? Es un excelente par para negociar en Scalping. Bien, rebotó muy bien aquí en esta zona. Miren que hay una fuerte resistencia. Aquí está el pero. Esta resistencia es una zona y en esta zona el activo podría retroceder como lo ha hecho ya varias veces, ¿listo? Miren que ya la media móvil de 200 empieza a presentar una extensión importante y esto ya puede ser una tendencia alcista muy madura. Esa fuerte resistencia podría hacerlo volver a rebotar en la media o incluso romperla. Yo creo que el euro es mejor dejarlo quieto, ya la extensión fue muy fuerte y fíjense que cada vez que el euro nos marca una extensión tan fuerte, aquí por ejemplo, si recuerdan, en esta cola de techo yo entré, pero no en euro dólar, sino en euro yen. Aquí cayó, marcó el máximo y cayó fuerte. Aquí volvió a aparecer, digamos que varias colas, una, dos, esta sería la tercera. Y puede que ocurra algo similar, donde el activo vuelva a buscar algo su media móvil. Y el euro se está moviendo así. Fíjense esto. Uno compra en europea, vende en americana. Sí, es sencillo. Compra en europea, vende en americana. Compra en europea. Parece sencillo, pero no es tan sencillo. Sin embargo, bueno, para el euro creo que no hay mucho. Yo la verdad lo dejaría quieto. Si empieza a corregir, aunque mi pronóstico es que va a caer, no lo voy a negociar porque no tengo un patrón claro, pero mi pronóstico es que puede seguir cayendo. ¿Listo? Vamos a ver. Vámonos, como no tenemos tanto tiempo, quiero, antes de hacer la revisión general, quiero mostrarles los pares que sí realmente me interesan. Vámonos al dólar canadiense. El dólar canadiense tiene dos situaciones particulares. Y aquí es donde el analista, digamos que depende del analista que valga la redundancia, analice el activo, tomar la decisión. Número uno, tenemos un patrón de hombro, cabeza, hombro. ¿Listo? Tenemos una fuerte línea de cuello que a la vez es un soporte. Estamos hablando del nivel del 1.35, ¿vale? 1.35.1. Ese nivel cada vez que el activo lo toca rebota, pero si darnos una caída importante en el activo. ¿Listo? Primera consideración. Número dos, el soporte es muy fuerte. Es un soporte fuerte. Incluso la media móvil vino acá también a decir, yo también actúo como soporte y podría ser que después de esta vela de rango amplio aparezca una, bueno, no tan fuerte, pero digamos que una recuperación del activo. ¿Listo? Eso parece. Ah, claro, puede romper y si rompe puede ser muy bajista. En el marco diario hay varias situaciones. En el marco de 4 horas podemos observar cómo ese fuerte soporte, aquí yo creo que el marco de 4 horas lo muestra, digamos que lo pone en evidencia mucho más sencillo. El activo toca, rebota, falsa ruptura, rebota, aquí se acerca con cola, rebota, y aquí podríamos esperar un siguiente rebote. Ya sabemos mi estrategia tipo swing para este activo, pero en este punto yo creería, digamos que me arriesgo a pensar que el activo va a rebotar fuertemente. ¿Y por qué me arriesgo a pensar eso? Porque fíjense que este patrón, este alto más bajo, este máximo más bajo, bien, que esto es un LH, porque está más bajo que el máximo anterior, va a fallar simplemente por la zona de soporte en la que se está ubicando. De esa forma, uno tiene varias alternativas. La primera,
es trazarle una orden, yo creo que a mercado, ¿listo? Una compra con un stop loss en el mínimo y nos daría a línea de tendencia un 4 a 1 en la subida, ¿listo? Esta opción me gusta si el hombro cabeza a hombro efectivamente se quiere desarrollar y quiere caer, yo creo que el activo se puede seguir sobrevendiendo, ¿listo? No le veo problema a que se siga sobrevendiendo. Entonces, no sé. Creo que el dólar canadiense se va a mover, o hacia arriba o hacia abajo, pero se va a mover. Y eso me invita a pensar en que quiero negociarlo. Eso me invita a pensar que quiero negociarlo. E irme a mercado con un stop loss por acá. ¿Listo? Stop loss por acá, va a trazar el FIBO. Que me quede acá y que me quede por acá. Listo. Vamos a ponerle un 3 a 1. 3 a 1. Vamos a ver qué tanto, ni siquiera calculé el riesgo. Bien, está bien, 3,55 el... Casi el 2% de mi cuenta, no alcanza a ser el 2%. Me parece que si el activo quiere rebotar, pues debería hacerlo de manera fuerte. Finalmente, ese nivel de soporte podría hacer que suba. Claro que sí, Cristian, me refiero a euro, euro dólar, libra dólar, dólar australiano y dólar neozelandés. Todos contra dólar, ¿listo? Esos son los que yo denomino los direccionales, ¿listo? Bueno, sí, me gusta ese trade, la verdad, creo que se puede dar. Se puede dar, tiene fluidez, que es lo importante. Un momento, quito esto acá, lo trazo en una hora en el marco diario y esto no es así, porque si no me incomoda la visión. Vamos a poner esto nuevamente donde es, pa, pa, pa. Listo, y voy a trazarle ahora sí el pivo. Listo. Por acá, perfecto. Fallo de máximo menor que probablemente se desarrolle al alza. Dólar canadiense, este es uno que me gusta bastante. Vamos a ver otros porque hay varios que me gustan. Perfiles, perfiles. Vámonos al libra. Ah, bueno, libra franco. Finalmente no, creo que no dio patrón. No, se puso muy lento. Yo no, ayer ni lo miré porque estaba muy, muy lento. Aquí hubo un patrón, pero nunca se terminó desarrollando. Que está muy lento, me gustaba bastante al inicio de la semana, pero ya no tanto. No, vamos al que más me gusta de todos, que sería él. Siempre se me pierde. Cat Yen, me gusta mucho, tiene una excelente formación en P. Es una excelente, pero excelente formación en P. ¿Listo? Miren esta belleza de formación en P. En cualquier punto el activo puede romper e irse. Fíjense que yo estoy diciendo que el canadiense es alcista y por supuesto este es un activo completamente, digamos que descorrelacionado con el dólar canadiense. Si este sube, el canadiense cae. Una forma de hacer un tipo de trading cobertura, ¿listo? Sebastián, pusiste la orden de tiempo en una hora por lo que veo, vos recomendás que es el mejor tiempo. Para mí sí, Sebastián, ¿listo? Para mí sí. Eso quiere decir que el petróleo puede caer porque va a fallar el alto más alto en USD CAD. Ahora está haciendo ese falso rompimiento. ¿Puedes compartir el enlace FIBO, Sebas, perdón, los indicadores cuáles son? Ah, perdón, no había leído esto. Eso quiere decir que el petróleo puede caer. Así es, José. Si el dólar sube, el petróleo en este caso caería. Bueno, lo que les estaba comentando es, uno puede hacer un, digamos que, claro, el trading de cobertura es comprar y vender el mismo activo en el mismo tiempo, en la misma temporalidad. Pero como estos activos son tan correlacionados, yo lo que quiero hacer es lanzar una cobertura con el mismo riesgo que estoy asumiendo en este en el caso del dólar canadiense, en el CAD yen, listo, asumir el mismo riesgo, el mismo lotaje en esta compra. Cosa que si el activo se va, alguno de los dos se activa, por ejemplo, si este sube, entonces uno me saca en stop loss, pero desde que este me dé más que un 2 a 1, pues ya estoy en ganancia, ¿listo? Es una forma de hacer coberturas de mercado, creo. Yo este sí lo voy a esperar un poquito porque aquí tenemos mucho spread. Este activo me gusta esperarlo un poco más a eso de las 11 de la noche y cuando esté me voy a buscar el largo, cualquiera de los dos, que se dé. Lo importante es que tengan un excelente movimiento alcista
Entonces, pues me gusta que haya esta zona. El activo no tiene sobrecompra, es una excelente P. Claro, está en una zona de resistencia, pero la ruptura podría hacerlo subir fuerte. O si se cae, pues simplemente tengo la orden en el dólar contra el canadiense, que pues me complementaría. ¿Listo? Eso para el canadiense. Euro-libra, creo que hoy no hizo nada. Euro-libra, por ahí lo vi. Euro-libra, por ahí lo vi, pero no. No, está muy lateral. Se ve muy bajista. Con esa ruptura de soporte se ve muy bajista. Pero está muy lateral. Muy, muy lateral. Ha tenido poco movimiento precisamente porque el euro y la libra ambos están fuertes. Claro que sí, Marco Antonio, el neozelandés que ayer me estopeó, el neozelandés. Vamos a verlo, el kiwi. El kiwi. El kiwi, ¿dónde está el kiwi? Por acá. El kiwi me estopeó. Si recuerdan, yo le lancé una orden de venta por acá, con un stop loss por acá. ¿Sí fue acá? Esperen, ya no me acuerdo. Creo que sí. Creo que fue acá. Ah, pero bueno, sí, sí me acuerdo. Yo la lancé más acá. No, si me hubiera dado el 1 a 1, de una me hubiera ido en break-even. Se activó, estuvo súper volátil, subió. Aquí está. El activo quiso seguir subiendo. Sigue siendo un patrón de doble techo. Le sigo viendo un pronóstico bajista. El tema es que necesitamos para entrarle un patrón mucho más confiable. Por ejemplo, ya cuando a mí me estopea una vez el activo, yo el segundo patrón que busco sería un LH, una corrección fuerte que me permita ya identificar el movimiento bajista claro. ¿Vale? No entraría con esa cola de techo porque pues, precisamente ese patrón fue el que me falló. Entonces busco un patrón más confiable, como una corrección en tiempo o corrección en precio. ¿Listo? Eso para el dólar neozelandés. Vamos a ver el DAX, que el DAX también tenía un pronóstico interesante. Interesante el DAX 30. El DAX 30. Se veía bajista, pero no cayó. Sigue marcando ahí ese posible hombro, cabeza a hombro. Claramente lo más importante es que para esperar el desarrollo tiene que estar por debajo de la línea clavicular del mismo. Y hasta que no rompa, pues no se debe hacer absolutamente nada. Hasta que no rompa esa situación. ¿Listo? Nada que hacer en ese punto. Y creo que no hay más. Vamos a ver hasta donde recuerdo. No hay más. Euro neozelandés, también le teníamos, ¿se acuerdan? Yo les dije que podíamos trazarle una orden de compra. Yo finalmente no lo negocié. Estaría súper lento, pero subiendo. ¿Listo? Digamos que estaría ahí subiendo un poco. El euro se está recuperando contra el dólar neozelandés, pero yo la verdad no lo negocié. Muy lento. Le sigo viendo un pronóstico alcista, pues por el tema de que está en ese fuerte doble piso. Pero es que está muy lento, muy lento. Y es que la sesión europea no se está moviendo. La sesión que se está subiendo es la americana. Diego, claro que sí, el oro, por supuesto que sí. Profiles, vámonos al gold. Oro. Uf, pucha, el oro no para de subir. No para. Pues es que el oro puede seguir subiendo, pero creo que mi postura va a ser siempre la misma. Necesito un retroceso. Cuando venga y haga el pullback a esta zona de soporte, inmediatamente, señores, yo vengo a comprar oro. Claro que si se sigue subiendo, pues a mí no, pues es que no está dentro de mi plan de trading, entonces por eso no lo hago, ¿listo? Pero yo quisiera comprar oro si hay retroceso en diario. Libra Yen, Giovanni, por supuesto que sí. Vámonos a ver el Libra Yen. Perfiles, vámonos a ver Libra contra Yen. Libra Yen, la misma situación que en el oro. Ya hay demasiadas velas verdes. Esto podría ser un rally. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 velas verdes. Necesito la corrección que venga a tocar la línea de tendencia nuevamente. Y ahí sí voy a buscar la compra. ¿Listo? Me gusta bastante. Gusta bastante, bastante. Pero necesito algo de corrección. Porque ya está muy sobrecomprado en H1. Si da la corrección, créanme que la próxima semana, o si sea esta semana, aunque ya no creo. Sería muy interesante para compras. Y claro que sí, para configurar las plantillas, tiene que ser en MT4, ¿vale? Y simplemente las arrastras desde la observación de mercado. Por ejemplo, arrastras la plantilla, coges esta, la pones las que quieras, ¿listo? En este caso yo tengo 5.
¿Cuál era el par de formación en B perfecta? Ya puedes marcar porque no alcancé a ver la en el móvil. ¿Cuál era el par de formación en B perfecta? Ya no recuerdo, Marta. ¿Dije un par de formación en B? No me acuerdo. No recuerdo. Si alguien de pronto me recuerda, porque no me acuerdo cuál fue el que mencioné de formación en B perfecta. ¿Vale? Vamos a ver qué más tenemos por acá. ¿Era Kat Jen? Ah, muchas gracias, John. Kat Jen, Kat Jen, Kat Jen, Kat Jen, Kat Jen. Kat Jen. Ah, no, no, no. P, 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 P. Ya. Es que por eso me confundí. Esta es una formación en P perfecta, un banderín alcista, ¿vale? Parece una bandera. Si te das cuenta, sube y este sería el asta y este sería el banderín. Por eso se le llama P. ¿Listo? PPP, es que pensé que era formación en B, pero claro, esto es una P muy, muy, muy alcista. Muy, muy, muy alcista. La verdad que me gusta mucho este patrón. Lo que les digo, pues simplemente yo quiero esperar un poco más para programarla. La programaría algo así. Algo así, vamos a ver qué tal. No, es que, no, pero yo creo que acá no tengo. Vámonos al marco diario, porque es que seguramente no tengo. No tengo. Bueno, vamos al marco diario. No, pues simplemente guardo la plantilla y la copio para saber qué exactamente qué relación riesgo-beneficio me puede dar. Template, plantilla Sebastián. Ah, no, que no se vaya, por favor, que no se vaya, por favor. Uf, es que si tiene bastante relación riesgo-beneficio este trade. Tendría bastante relación riesgo-beneficio, nos daría, uf, increíble. ¿Será que de verdad no hay ni un soporte más? Bueno, hay varias zonas de interrupción por acá, pero finalmente no son tan relevantes. Sí tiene bastante, bastante fluidez. No sé, creo que yo voy a lanzar ese trade ya también. La verdad, creo que sí, porque no quiero que se me vaya. No quiero que se me vaya, pero ese sí lo puedo programar porque todavía falta. 79.436 la compra antes de que se me vaya. 79.436. El stop loss 79.285. 285. Y pongámosle 79.738. Ya lo subo porque no puedo ver. 738. Listo. Oh, ¿qué hice? ¿Qué hice? Buy limit, por supuesto. Es buy stop. 79.436, 79.285 y 79, ¿qué pasó? A ver. Pending order, buy stop. Otra vez, 79.436. Algo le pasó a esto. Stop loss, 79.285. Es que estoy viendo mal. Ok, 79. 285, listo. Y a ver, pongámoslo así, es una buy stop. Y ahora la edito. Y ahora sí. Ahora sí le puedo entonces editar, modify y le pongo 79.738 de take profit. 738, ya no subo porque eso no va a ser mi take profit claramente. Lo voy a dejar en 3 a 1 porque el mercado no es que esté tampoco muy rápido, ¿no? Vamos a ver y quiero ver si estoy arriesgando tal vez lo mismo. Que sí, creo que es lo mismo. Ah, es un poco menos que en dólar canadiense. Quería que fuera lo mismo, pero bueno, eso es. Cayen, cayen, cayen. Por supuesto que sí, Marta. Pero no estaría en contra del USD CAD. Así es, Rafael. Precisamente es tratar como de una cobertura. Por supuesto, es completamente opuesto. Si este sube, el otro debería caer. Pero entonces, como yo le tengo un take profit en 3 a 1, si se cumple, así el otro me saque en stop loss, no importa. Una P, una PPP. ¿Listo? Master, buenas noches. ¿Me podrías explicar cuál es la diferencia entre una orden buy limit y buy stop? Por supuesto que sí, Mesías. Con mucho gusto te lo explico. Vámonos entonces a un perfil de. Vamos a coger el de scalping y ahí te lo explico.
Entonces, estamos en dólar yen, ¿listo? Si tú quieres comprar, la línea de precio es esta línea negra. Si tú quieres comprar por encima de la línea de precio, siempre vas a lanzar una buy stop, ¿listo? Por encima de la línea de precio, buy stop. Si tú, por ejemplo, le quieres decir al programa compre el límite, entonces le dices compre cuando el precio caiga por debajo de la línea de precio. Puede ser acá, o puede ser acá, o puede ser mucho más abajo. ¿Listo? Esa es la diferencia. Lo mismo una venta stop. Entonces, venta stop por debajo de la línea de precio. Venta límite le dices, véndame por encima. Digamos que tú dices, aquí hay una resistencia muy potente. Y tú dices, cuando toque esa resistencia se va a devolver. Entonces, le pones una sell limit. ¿Listo? Venta límite. Así es, John. Así es. Si sube el 1. Exacto. Pero entonces, si tú le pones una relación riesgo-beneficio de 1 a 1, pues... si te toca, te vas en break-even, te vas en cero si pagas spread. Entonces es muy importante que siempre estés pues, pensando en que te va a tocar por encima del 2 a 1, ¿listo? Sí, ese es mi pronóstico. Vamos a ver, USDCAD, ¿listo? Ahí se empezó a poner lento, pero igual se ve muy bien. Yo creo que, la verdad, yo creo que este va a ser el que se dé. Más que el CAD-GEM va a ser el USDCAD. Siento que se va a disparar en esta zona de soporte. Y listo. Perfecto, Mesías. ¿Vale? Ese es mi pronóstico. Si quieren hacer scalping, la verdad les recomiendo una sesión americana. Está mucho más rápida. ¿Listo? Mucho más rápida. Entonces, la sesión europea está un poco lenta. Entonces, no está tan recomendable. ¿Y esto aquí por qué se me fue la zona de soporte? ¿Ah? Se me borró el soporte fuerte del activo acá. Nada más y nada menos que el soporte por el que estoy comprando. Bien, un placer haber estado con ustedes. Gracias a todos los que se unieron. Perdón por eso. Voy a copiar el enlace en otra parte porque me di cuenta que es cuando paso el enlace que pasa eso de la barra de tareas. Ya estaba todo bien. Si se quieren unir, bienvenidos. Nos vemos mañana en una sesión abierta de preguntas y respuestas. 7:30 p.m. hora Colombia. Y claramente le daremos un repaso a las operaciones. Gen, vimos, bueno, ahora que me hablas de eso, dame un segundo porque solamente vimos DAX y quiero ver el Dow. El Dow, yo escribí un artículo para que lo revisen, ¿listo? Un artículo para que lo revisen porque se ve muy bajista si rompe la línea de tendencia en el mediano plazo. Con mucho gusto, Camilo, con mucho gusto, Marco. Gracias, gracias por tus comentarios. Rafael, con gusto. Sí, Cristian, yo lo hago así, pero es que Zoom me notifica un aviso pendiente y cuando hay aviso pendiente no me deja, ¿vale? Pero ya mañana no me va a pasar. Ya me pasó 2 veces, la tercera ya lo arreglo. Señores, gran abrazo, cuídense mucho, nos vemos mañana. Chao, chao. Vale, claro que sí, Luis y José. Saludos para ustedes también. Cuídense bastante. Nos vemos mañana. ¿Listo? Cuídense mucho. Vamos a... yo no soy el panel, yo soy el panelista ahora. El host tiene que finalizarlo. Chao, chao. Cuídense mucho.